Había estado pensando el cómo escribir un canto de comunión y pensando siempre en darle ese enfoque de como católicos, de que nosotros creemos realmente de que Jesús está presente en la Eucaristía, de que Jesús es ese pedazo de pan que consumimos, que ese pedazo de pan se transforma en Jesús. Y pensando en cómo escribir un canto que pueda revelar eso, obviamente me fui hacia el pasado. Y encontré la lectura que de los discípulos de Emaús, ¿verdad? Que no podían creer lo que había pasado, que pues ellos van con destino de Emaús y van muy decepcionados de que Jesús haya sido crucificado, de que ya está muerto. Y ellos no pueden creerlo. Y dicen, no, pues de verdad creíamos que él era el que nos iba a rescatar, el rey de los judíos, el que nos iba a sacar del dominio de los romanos, etc. Y se encuentran con Jesús, que en ese momento no pueden ellos verlo, que ellos no pueden saber, no están como cegados, ¿verdad? Y no pueden realizarse, no pueden ver su realidad de que Jesús es el que está caminando con él. Y yendo a esa lectura, me deja impactada la imagen de ver a ellos dos, a esos dos discípulos, enseguida de Jesús, ¿verdad? Partiendo el pan. Y en ese momento que Jesús se lo parte o se los da o que lo levanta, yo me imagino como en la Santa Misa, ¿verdad? Cuando el sacerdote levanta la Eucaristía, así me imagino a Jesús de que él estaba partiendo el pan. Y en ese momento, como los discípulos abren sus ojos, esto es como que, wow, ¿no? Que se dan cuenta en ese momento de que es Jesús el que está en nosotros, el que está hablando con nosotros desde que estuvo hablando con nosotros todo este tiempo, ¿verdad? Y en ese momento, ¡pum!, Jesús desaparece. Entonces, pensando en esa lectura, escribí este canto, pero al estar escribiéndolo, me dificultaba mucho el cómo organizar todos los hechos y darle el sentimiento que yo quería darle, ¿verdad? Por ser acorde al corazón, de acuerdo al disco que pueden ver en la descripción donde pueden escuchar el canto completo. Dije, ¿cómo puedo conectar eso con la canción? Y buscando, me encuentro esta preciosa oración del Padre Pío. Si no saben quién es el Padre Pío, aquí en la descripción voy a poner un video que encontré, o simplemente pónganle Padre Pío, pónganle ahí y vean, hay documentales y películas de él. Y me encontré esta bellísima oración que se llama Quédate conmigo. Y él es como su humilde oración, ¿verdad? Para con Jesús, de decirle que no importa cómo él es en su vida, ¿verdad? Que si él. Una oración muy. Viendo esta oración del Padre Pío, que de hecho por aquí la tengo, déjeme, veo esto, sí, lo pegué con tape. Quédate conmigo, Señor, porque es necesario tenerte presente para que yo no te pueda olvidar. Tú sabes qué tan fácil te abandono. Quédate conmigo, Señor, porque yo soy débil y necesito de tu fortaleza para que no caiga tan frecuentemente. Quédate conmigo, Señor, porque tú eres mi vida y sin ti yo estoy sin fervor. Quédate conmigo, Señor, porque tú eres mi luz y sin ti yo estoy en la oscuridad. Quédate conmigo, Señor, para mostrarme tu voluntad. Y esa es muy larga, no es, esto es un solo fragmento. Pero meditando en esa oración encontré un parrafito que habla precisamente de eso, de reconocer a Jesús en. No les digo, la canto mejor. Empezamos en re, con el bajeo, ya saben, mi bajeo 2. ¿Sí? No, este no, este. Vamos al do, sol. Then, luego. Re de nuevo, pero fijan, empiezo con re, pero le agrego este y son las cuatro cuerdas.
quito este. ¿Verdad? Ahora sí, como va así. Es el intro y vamos a ver qué dice aquí. Es fácil el abandonarte, pues sabes soy débil, sin ti me falta fervor, se hace tarde, se acerca la noche y me envuelve el miedo. Quédate conmigo. Y me encanta ahí eso de me envuelve, se hace tarde, se acerca la noche y me envuelve el miedo, quédate conmigo. Fue una perfecta mezcla de los discípulos del camino de Emaús y esta oración del Padre Pío, quédate conmigo. Y lo que representa el partir el pan, ¿verdad? Para los dos, eso llega enseguida. Quédate, simplemente. Quédate conmigo. No te pido consuelo divino, pero la gracia de tu presencia me incendia el alma. Pero la gracia de tu... Entonces hacemos tres veces. Pero la gracia, fa. Y luego re, do. En tu presencia, sol. Me incendia el alma. Lo hacemos tres veces. Pero la gracia, la última, de tu presencia, me incendia el alma. Y la última, en vez de hacer el rasgueo, solamente las punteo. Déjame. Y esta es la conexión de la Eucaristía con los discípulos de Emaús y la oración del Padre Pío. Déjame reconocerte en el pan, que se nos caigan esas vendas de los ojos, ¿verdad? Como a los discípulos, y que brille tu luz en mi oscuridad. Eres tú, es tu amor, es tu gracia, tu corazón y tu espíritu, tu voluntad, lo que busco, lo que amo. Con todo mi corazón. Y esa frase es tan, tan hermosa, ¿verdad? Y yo quisiera poder cantar de mi corazón eso, bro. Con todo mi corazón. Y ahí seguimos otra vez. Quédate. Quédate. Se va a hacer. Quédate conmigo. Do. Y luego sol. Yo te pido. No te pido. Perdón, no te pido consuelo divino, que inclusive sin nosotros pedir eso, ¿verdad? No, sin pedirlo, la gracia de Dios está ahí. Pero cuando nuestros pecados son mayores, la gracia de Dios supera nuestros pecados, ¿verdad? De que algunas veces estamos tan apenados o tan, tan lejos, sentimos que estamos tan lejos de Dios que es muy difícil creer, ¿verdad? El acercarnos, pero... Si nos acercamos sobre todo a la penitencia, al sacramento de la confesión, la gracia de Dios nos puede inundar, nos puede llenar tanto que pues, no nos importará el pasado, el pecado. ¿Verdad? Entonces dejémonos inundar de esa gracia. Como que me quiero sentir la gran cosa por haber escrito esta canción y realmente me topo en pared, como se dice, porque en realidad yo no escribí nada de eso, ¿verdad? Yo le puse la música, pero es básicamente es el Padre Pío el que puso
estas palabras, ¿verdad? Son tan, tan hermosas. Si quieres escuchar el canto completo de Quédate conmigo, dale clic aquí. Y si quieres suscribirte, dale clic en el círculo.